de recibimiento de 20.000 toneladas de fertilizante triple 15 provenientes de Rusia. Bajar el costo de los fertilizantes se constituye como un compromiso que el señor ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Aurelio Laborio Valencia, asumió con responsabilidad desde la cartera agropecuaria en busca de mejores oportunidades para nuestros productores colombianos. Queremos dar un saludo muy especial al gerente del puerto de Santa Marta, al doctor Mauricio Suárez, nuestro anfitrión el día de hoy. Un saludo muy especial al doctor Elías Borrero, presidente de Becol, al doctor Juan Lucas Restrepo, de Corpo Ica, y al doctor Luis Humberto Martínez, de Lima. También queremos dar un saludo muy especial a los funcionarios del Ministerio de Agricultura, a los representantes de cooperativas, a los líderes gremiales que nos acompañan el día de hoy, y un saludo muy muy especial a los medios de comunicación, tanto del nivel local como nacional, que hoy nos están acompañando en este evento tan importante. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa. Iniciamos con unas pequeñas palabras del gerente del puerto. Pasamos luego, señor ministro. Muy buenos días a todos los presentes. Muy especial al señor ministro por acompañarnos en el puerto de Santa Marta el día de hoy, doctor Elías Borrero, al gerente general de Becol, doctor Elías Borrero, al director de planeación, Reinaldo Ríos, con quien tuvimos múltiples horas de trabajo planeando esta operación, a la alcaldesa encargada Luis Padilla, y a los miembros de la comitiva general del ministerio, igualmente a todos los miembros de la comunidad portuaria que nos acompañan en el día de hoy y los amigos de los medios de comunicación. Para el puerto de Santa Marta, hoy es motivo de honor, se viste de orgullo el poder acompañar a la nación, al Ministerio de Agricultura, en esa política que tiene de desarrollo del campo y formar parte de la cadena productiva hoy al recibir la motonave Albatros con 20.000 toneladas de fertilizantes que vienen con destino principalmente a los campesinos de nuestra nación. Tenga la certeza, señor ministro, que este puerto no ha escatimado esfuerzos ni los descargará para poder atender la carga con los más altos estándares que han acompañado la gestión portuaria y sobre todo con el más alto nivel de control ambiental, de tal manera que estos productos puedan llegar a buen destino sin ningún tipo de inconveniente. Esta es su casa, esta es la casa de Becol, esta es la casa del agro colombiano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con las palabras del señor ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Aurelio Laborio Valencia. Bueno, muy buenas tardes ya para todos. A los amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos. A la sociedad portuaria de Santa Marta, ahora vamos a ver los efectos que ha tenido esta operación. Mauricio, muchas gracias por toda la colaboración y de toda su gente en esta labor logística. Y un saludo y una felicitación muy especial desde aquí al señor presidente Juan Manuel Santos, que fue quien autorizó esta revisión de toda la política del tema de fertilización en el país, y a la Junta Directiva de Becol, a sus miembros. Aquí veo al doctor Genaro Pérez. Don Genaro, mucho gusto en volverlo a saludar, gracias por acompañarnos hoy. Saludo a todos los miembros de su cooperativa. El hombre, don Genaro, para los que no sepan, fue el empresario del año, además. El empresario más importante, se le hizo su reconocimiento de todo Colombia por lo que logró en un sector que muy pocas personas creen que es el sector agropecuario. Al doctor Rafael Mejía de la SAC, gracias Roma por acompañarnos aquí también y por estar pendiente de estas buenas noticias, al gerente de Becol, al gerente de Corpo Ica, del Ica, en fin, a todas las agremiaciones además que nos acompañan hoy de las distintas actividades agropecuarias del departamento de Santa Marta, y lógicamente la alcaldesa encargada, la secretaria de Educación, que no la veo dónde está, aquí está. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy es un día que nos llena de regocijo, desde aquí, desde Santa Marta. El día de hoy estamos repartiendo
la esperanza del nuevo amanecer del campo colombiano. Uno de los problemas más sufridos que tiene nuestro sector rural se refiere a los costos en que incurren en sus actividades, y una parte sustancial de esos costos son los fertilizantes. Así que hoy, con los riesgos que se tomaron en esta operación, con las decisiones de la Junta Directiva de Becol, con la decisión de la administración de Becol, hemos logrado consolidar un sueño que era saber cuál era la verdad del tema de los fertilizantes en este país. Si era posible o no era posible tener un producto a un menor costo. Hicimos los esfuerzos el año anterior, yo llevo ya 9 meses y medio de ministro. Le solicitamos y nos reunimos con las empresas que distribuyen o producen estos fertilizantes en Colombia. Buscamos la manera de rebajar los precios, no pudimos llegar a un acuerdo. Así que nosotros mismos, desde Becol, con la administración de Becol, buscamos a una de las más grandes firmas de fertilizantes del mundo y traemos hoy 20.000 toneladas. Sí, no representan sino el 1% de lo que se consume en el país. Pero lo importante es que los medios de comunicación nos ayuden a transmitir esta información a los colombianos. Sí es posible tener fertilizantes más baratos en Colombia. Ya hemos hecho toda la operación de costeo, con el viaje a Rusia, la traída del fertilizante desde Rusia, lo trajimos a granel. Trajimos un producto además que es mejorado con respecto a lo que se consigue en Colombia. Este es un triplo 15 que no viene mezclado, o sea, como es un compuesto, cada uno de los compuestos no viene en gránulos separados, sino en el mismo gránulo, ya viene formulado así, químicamente formulado, o sea que en el mismo grano están los porcentajes de 15, 15 y 15 de cada uno de los componentes que forman parte de este fertilizante. Y adicionalmente a eso tiene un 11% de azufre, o sea, este producto en últimas es un triple 15 mejorado que hoy no lo hemos visto en el mercado. No se consigue en estas condiciones en el mercado colombiano. Y el ahorro para los colombianos, para quienes utilicen este producto, ahora le damos la palabra al técnico para que, porque hay que creerles a los técnicos, y aquí está nuestro mejor técnico del Ministerio de Agricultura, que es el director de Corpoica, que ha sido el primer cliente y me acaba de decir que se ahorró llevándolo hasta Montería y Río Negro, Antioquia. Oiga, don Genaro, a Río Negro, Antioquia. Con un ahorro del, ¿cuánto? 20%, mi hijo. Del 20% puesto en Río Negro. Las otras empresas de fertilizantes todas desembarcan aquí, no en Santa Marta, pero aquí en la costa atlántica. O sea que hasta aquí vamos parejos en costos. Debíamos ir parejos en costos. Y de aquí para adelante la parte de transporte terrestre pues es igual para cualquiera de las empresas que distribuye hoy o para Becol que ha entrado en esta operación. Y el ahorro que van a tener los colombianos en este proceso es entre el 10 y el 20%. No me atrevo a decir que solamente del 20 o un poco más del 20 porque después sacan cuentas y dicen, mire que la traté de llevar hasta la última punta del departamento de Nariño, por ejemplo, y salió 1.000 pesos más cara. Es un mentiroso, no es el 20, es el 17. Entonces digamos que entre el 10 y el 20 sí se puede hacer más barato. Le agradecemos a las empresas que distribuyen fertilizantes que durante esta semana han hecho varias rebajas al precio del producto. Eso era parte del objetivo. Nosotros no queremos hacer competencia desleal. Queremos demostrarle al país que sí podíamos tener un fertilizante de altísima calidad a un mejor precio para los colombianos. Nos exigen política pública para el sector agropecuario. Pues la política pública en el tema de disminución de costos de fertilizantes la ven ustedes aquí atrás en este buque. O rebajaban los costos de los fertilizantes. Lo que pasa es que a uno no le creen cuando uno está haciendo cosas nuevas, novedosas, tomando riesgos siempre en beneficio de los productores, de los pequeños productores y los grandes productores de Colombia, que no pueden seguir asumiendo
esos costos tan elevados si los comparamos con otros países. Aquí hay algunos sectores que han hecho muy buena riqueza y eso está bien, trabajando por el sector agropecuario. Pero ahora llegó el momento de los productores para que la riqueza les llegue a ellos. Le llegó el momento a los campesinos para que la riqueza les quede también a ellos. Porque no puede ser a costa de unos altísimos costos que impiden que esta actividad agropecuaria sea viable en el país, que otros se enriquezcan de las maneras en que se han enriquecido hasta ahora. Así que vamos a ayudar en este proceso, con esta toma de decisiones. En lo que logramos hacer fue, arriesgándonos, tomando decisiones con iniciativa, con creatividad, toda ella al servicio del pueblo colombiano. Esa es la instrucción que tengo yo como ministro de Agricultura y eso es lo que estamos haciendo. Ya hemos tenido noticias de que en estas dos últimas semanas han disminuido en parte los costos de los fertilizantes. Todavía no nos llegan a los niveles que tenemos nosotros con este ahorro de más o menos entre el 10 y el 20%. Yo había dicho que después de este embarque haremos una reunión con las empresas para buscar ese acuerdo que queremos todos. Y a pesar del acuerdo, PECOL y su junta directiva ha tomado la decisión de seguir adelante en este proceso, de si es necesario traer nuevos buques, 2, 3, 4, 5, 6, 50, los que sean necesarios para que el costo de los fertilizantes en el país quede a niveles competitivos a nivel internacional. Eso es lo que vamos a hacer. Esta operación generó 300 empleos aquí en Santa Marta durante 5 días. Como ustedes ven, trajimos el fertilizante a granel. Gracias a la Sociedad Portuaria de Santa Marta, primera operación que se hace de empaque aquí en este puerto de Santa Marta, es la primera vez que se hace una operación con esta logística, una logística que cuadraron en muy pocos días, muy eficiente. Están cargando en cada, ¿cómo es la rata de carga y de empaque que tenemos en nuestra acumulación? 30 sacos por minuto empacado. Todo eso está en los costos que estamos señalando, incluida la barredura del 0.1% o menos que se produce en el empaque del producto, y seguiremos trabajando por el pueblo colombiano. Vamos a seguir haciendo estas operaciones que además le generan empleo a nuestra querida Santa Marta, que pone una nueva actividad en este puerto y que le genera una nueva esperanza a los campesinos y a todas las personas que están dedicadas a actividades en el sector agropecuario, que van a tener la posibilidad de tener en sus manos un producto de extraordinaria calidad. No se consigue hoy en el mercado colombiano, a un precio entre un 10 y un 20% más barato, cuando el negocio agropecuario es de centavos. Eso, señores, es mucha plata de ahorro para nuestro sector campesino, nuestro sector agroindustrial. Estas 20.000 toneladas van para los pequeños. Vamos a controlarlo a través de las federaciones, de las agremiaciones de campesinos, de las cooperativas, para que nos ayuden a que este producto que se trajo llegue a los pequeños. Pero como echar fertilizante por echar no sirve para nada. No es que si uno echa un bulto sale X producto y si echa dos bultos sale el doble del producto. La operación no es así. Así que dentro de la política para el uso de fertilizantes vamos a complementar esta información de hoy con el anuncio que va a hacer el doctor Juan Lucas Restrepo de cómo vamos a combinar la ciencia y tecnología que se maneja en el ministerio, el líder en el ministerio es Corpo ICA, con la administración, gestión y política pública que le corresponde al Ministerio de Agricultura. Y a Becol, muchas gracias por convertirse en esta operación, en lo que todos queremos, que es la empresa de nuestro sector rural, la empresa de nuestros campesinos en Colombia. Muchas gracias a todos por su presencia y seguiremos trabajando diariamente por el campo. Juan Lucas, le doy la palabra a usted para que nos explique la parte complementaria de esta política para que seamos efectivos como queremos ser. Y de ahí seguimos con las preguntas.
Muy bien, ministro. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, ministro. Y felicitaciones primero que todo a Becol y al Ministerio de la Junta, porque esta es una operación inédita, maravillosa, que va a generar mucho impacto en el tiempo. Entonces, primero, reconocer ese gran esfuerzo. Lo segundo es otra noticia inédita, algo que a partir del 20 de julio va a estar disponible para todos los productores del país. Y se trata de lo que decía el ministro, y es el uso racional de los fertilizantes. Saber exactamente qué es lo que necesita el cultivo. Un exceso de fertilizante no solo es botar la plata, sino es también irse tirando el suelo en el tiempo. Por lo tanto, el agricultor tiene que aprender esto. El problema es que los análisis de suelo en el país eran muy difíciles de conseguir, porque solo se podían conseguir en centros de investigación, en universidades, en algunas empresas, pero no estaban cerca del campesino. Acabamos de cerrar un acuerdo con Servientrega para que en más de 2.000 puntos del país que tienen Servientrega y Efecte, el campesino, el productor, haga la siguiente operación. Con 88 mil pesos que cuesta el servicio, es el menos costoso, el más efectivo, el más eficiente de todo el mercado colombiano, le entregan una bolsa al productor. Dentro de esa bolsa, si me ayudas, sacas un papelito que hay adentro, está todo el instructivo y la manera como el productor en el lote que quiere sembrar de frutales, de hortalizas, de cualquier tipo de cultivo, debe tomar la muestra de suelo para que sea representativa. Esa muestra la introduce en esta bolsa, que es una bolsa codificada, que tiene unos códigos de barras para que la identidad quede perfectamente clara. Y en la bolsa, con un kilométrico, de manera muy sencilla, coloca todos los datos de la finca, del cultivo que quiere sembrar y algunos datos importantes para interpretar esa muestra de suelo. Va nuevamente al Servientrega, paga un coste que ya es el del envío normal por kilo de Servientrega, que puede estar entre 5.500 y 10.000 pesos, y con eso en 10 días hábiles tiene una respuesta. ¿Y esa respuesta qué es? Es un análisis completo de suelos, elementos mayores, menores, pH, textura, todo lo que necesita el productor, o en su correo electrónico, o nuevamente en el mismo Servientrega, en un certificado, en un papel que se imprime en el mismo lugar, con una recomendación técnica según el cultivo que el agricultor planteó que iba a sembrar. 10 días hábiles es la promesa de valor, que es un tiempo perfectamente oportuno para planificar el cultivo, comprar los fertilizantes justos, ministro, y poder mejorar su eficiencia económica de la producción. Es esa oferta complementaria de la política, ministro, que nos da mucho gusto en anunciar hoy. Muy bien. En términos no técnicos, lo que vamos a hacer es complementar la distribución y la venta de estos fertilizantes con un estudio de suelos. Los campesinos dicen, con toda la razón, y la gente de los sectores rurales, en este programa caben de agroindustriales hacia abajo, en la parte de estudio de suelos. Lo que han señalado es muy difícil que un agrónomo visite mi finca. Entonces el acuerdo es el siguiente: la misma persona en su predio, con un instructivo que hay adentro de la bolsa que le entregan en las oficinas de Servientrega, hace la toma de la tierra en su predio, ahí le explican técnicamente cómo se hace para que la muestra sea representativa, introduce un kilo de tierra en esa bolsa, y en la parte de afuera de la bolsa pone observaciones: quiero este estudio de suelos en una tierra que se me inunda, en una tierra que le pone algunas características, la quiero para sembrar papa, la quiero para sembrar cebolla, en fin, a qué quiere destinar esa tierra. Se envía el sobre por Servientrega y Corpoica se compromete a que en 10 días hábiles recibirá el resultado del estudio de suelos. Ese resultado no viene solamente de manera técnica o científica, sino que viene con unas recomendaciones específicas para la actividad que va a desarrollar la persona en esa tierra. Esa respuesta la recibe bien sea a su correo electrónico, si tiene correo electrónico, o en la misma oficina de Servientrega, que se le devolverá el sobre, y nosotros así vamos mapeando cómo está la situación de suelos de todo Colombia. No lo podemos hacer gratis, se van a hacer algunas actividades gratuitas por el ministerio en el tema de proyectos productivos, etcétera, asistencia técnica, esta y las gobernaciones,
Pero esta operación es la más barata en el mercado, puede ser la más eficiente por el tiempo que demore, por la facilidad de buscar la oficina de Servientrega. Tiene la garantía de que en 10 días hábiles una entidad absolutamente neutral, me refiero a que no vende abonos, le va a decir en términos prácticos qué y qué cantidad es la que necesita su tierra, porque uno de los temas del costo de los fertilizantes es el mal uso del fertilizante. Según el Banco Mundial, Colombia es el país con el uso más ineficiente de fertilizantes en el mundo. Así que el costo es no solamente hacer todo este esfuerzo para que el saco de triple 15 o de los elementos simples salga más barato, sino que no lo desperdiciemos utilizando más de la cuenta. Esos son esos datos que he señalado, son de un informe del Banco Mundial. Y como política pública del Ministerio, en coordinación con sus entidades adscritas y vinculadas, aquí tenemos una muestra de trabajo en equipo. Pepol comprando en Rusia fertilizantes más baratos, formulándolos, trayéndolos y empacándolos con el apoyo de la gente de Santa Marta. Qué rico poder ayudar y hacer esta operación en Santa Marta y generar por unos días, con un solo banco, 300 empleos directos de personas que están viendo en la parte de atrás, trabajando, sacando, cargando el fertilizante en las mulas, transportándolo hasta los centros de acopio y después la distribución que se va a hacer en todo el país. Así que esta operación, fuera de eso, genera empleo para la ciudad de Santa Marta. Y Corpo Ica, como parte de este equipo también, haciendo el estudio de suelos para que la gente utilice bien los fertilizantes. Eso es lo que yo llamo política pública. No más estudios, no más ideas. Aquí lo que necesitamos son acciones. Cuando dije, cuando llegué al ministerio, que vamos a pasar de la habladera a la sembradera, aquí está un ejemplo de la sembradera. Cuando vayan a sembrar con este fertilizante van a ahorrarse entre el 10 y el 20% de los costos que tienen hoy. Así, y por eso lo dice esta camisa con esta frase del presidente Juan Manuel Santos, así es como vamos construyendo el nuevo país que todos los colombianos queremos. Esta es la forma de hacerlo y vamos a seguir trabajando sin descanso. Nos vamos a meter a donde nadie se ha metido hasta ahora para beneficiar al pueblo colombiano en el sector agropecuario. Espero que sean más las personas que están felices, a quienes se molesten con este tipo de operaciones. Y si se molestan, que hablen directamente con nosotros para darle las explicaciones correspondientes, pero están más molestos los campesinos colombianos y la gente industrial, agroindustrial, que ha tenido que trabajar en el agro durante años y años sin que existiera una política pública como la que se está determinando, que va en beneficio de quienes le apuestan a la agricultura en Colombia. Además de eso, agradecemos al ICA, que fue la entidad que le dio el registro de importación. Espero que haya sido eficiente el ICA en este registro, en tiempo récord, que le dio el registro de importación a Becol para poder hacer esta operación el día de hoy. Si quieren, pasamos a las preguntas para no cansarlos. Sí, aquí con intervención. Pasemos entonces a las preguntas. Por favor, los periodistas, levantar su mano y cuando se les acerque el micrófono, decir su nombre y qué medio de comunicación pertenece. Buenas tardes. Acércate el micrófono. Alexandra Ruiz, de La República. Usted ha dicho que se puede lograr un ahorro entre el 10 y el 20%. Sin embargo, nos queda la duda de cuánto puede estar costando este bulto en el mercado interno. El dato actual del bulto en el mercado interno lo tiene aquí el gerente de Corpo Ica, que es el primer cliente que nos acaba de comprar parte de este embarque. ¿Cuánto compró una tractomula? Ministro, el precio de un bulto equivalente triple 15 en la ciudad de Montería o en Río Negro, Antioquia, es un poco por encima de los 80 mil pesos, 82 mil pesos. A lo que compramos acá, llevado a esos sitios para poder hacer comparaciones equivalentes, estamos hablando de 66 mil pesos más o menos. Es unos 16 mil pesos de ahorro por bulto, incluyendo el transporte. Aquí lo compramos a 57 mil 500. Un precio importante en Cundinamarca y Boyacá,
se va a vender a 67.600 pesos. Que comparen en Cundinamarca y Boyacá ese precio contra el precio de hace dos semanas, porque creo que Dios tiene unos buenos oídos y los fertilizantes, por alguna razón que no sabemos todavía, vamos a hacer un estudio técnico a ver qué fue lo que pasó, empezaron a disminuir de precio en esos departamentos. Entonces eso nos tiene también contentos. Ya tienes el precio al que vamos a distribuir el producto en Cundinamarca y Boyacá, que es el precio de referencia. Ese hay que compararlo contra el precio del mismo producto hace dos semanas o tres semanas, porque en las últimas tres semanas como que la buena voluntad de todos ha hecho que empiecen a bajar los costos de los fertilizantes en Colombia, cosa que nos alegra mucho. Señor Ministro, buenas tardes. Jorge León, de la Revista de Agricultura de las Américas. Dentro de las políticas de investigación y adaptación al cambio climático, ¿qué iniciativas se realizan para que insumos como los fertilizantes nitrogenados no generen gases de efecto invernadero y de calentamiento climático? ¿Cuáles son los avances de la biotecnología en esa parte? Como sabemos, doctor Juan Lucas, los efectos del fertilizante nitrogenado. Gracias. En términos generales, desde hace tres años se inició en un convenio con varias agremiaciones y el CIAT una serie de investigaciones para dar alertas tempranas en el tema de cambio climático en el país. Ese convenio lo renovamos en esta administración. Antier estuvimos en reunión con el doctor Juan Lucas de Ciencia y Tecnología de todo el sector agropecuario y aprobamos varios programas. Uno de ellos que hace referencia al tema de cambio climático, otro que tenía que ver con una de las preguntas que usted me lo explicó en detalle ese día, que era el tema de semillas y de ajuste de semillas criollas, por llamarlo de alguna manera, semillas nacionales y la protección a esas semillas que vamos a empezar a lanzar, así como la del sorgo forrajero en estos días. Y le voy a dar la palabra a Juan Lucas para que en un resumen muy breve nos explique todo lo que logramos aprobar y conversar hace dos días y con fechas, Juan Lucas. ¿Cuándo vamos a tener qué? ¿En qué día tenemos qué? Nosotros también en Corpoica, gracias a Juan Lucas, pasamos de la habladera pensante a la habladera efectiva. Es ciencia aplicada. Mientras no sea aplicada y no entreguemos la semilla, seguimos en estudios, ahí no hemos tenido resultados concretos. Así que el doctor Juan Lucas, que entiende esto perfectamente, se puso con nosotros unas metas con plazos. Porque, como ustedes saben, vuelvo y repito, yo soy el ministro 100 de 101 años que lleva el Ministerio de Agricultura. Me quedan dos meses para cumplir un año. El promedio es un año, dura más una siembra de cebolla cabezona. Con este abono va a durar un poco más que un ministro de Agricultura. Entonces estamos trabajando muy duro para que en el año podamos hacer todo lo que sea posible para dejar unas políticas ya firmes. Juan Lucas, ¿por qué no nos ayuda a contestar cada una de las preguntas en concreto en cada uno de los temas? Cambio climático, el tema de semillas y qué estamos haciendo por el país y cómo al final del año vamos a entregar el producto que aprobamos ayer. Bueno, ministro, la pregunta con todo respeto va para un simposio. Podemos tomarnos un día completo desde todas las áreas del conocimiento de la ciencia lo que se debe hacer para que el agricultor no solo mitigue su riesgo de cambio climático, sino para que tampoco genere un efecto negativo sobre el entorno global. Yo creo que lo que estamos ofreciendo hoy de uso racional de los fertilizantes tiene un impacto muy importante también en cambio climático. Nitrógeno que termine en la planta, que se fije, que se asimile, es nitrógeno que no se va al aire, que no se degrada, que no se evapora, etc. Entonces el uso racional, las buenas prácticas agrícolas es un tema absolutamente clave. El segundo trabajo, que es de muchos, no es de Corpoica, es como dice el ministro de CIAT y otros, es que el cambio climático no es tanto de los periódicos como un problema del productor en su predio. Y lo tienen que entender localmente, y lo tienen que entender desde varios puntos de vista. El principal, los riesgos que afronta frente a la variabilidad del cambio climático. ¿Qué puede pasar los siguientes días o semanas? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Va a llover en exceso o déficit, etcétera? Y ese riesgo, el solo tener el dato local de lo que puede pasar el riesgo en el corto plazo, pues, le ayuda a tomar decisiones. Con el Ministerio de Agricultura, con el Fondo de Adaptación, tenemos un proyecto que participa en 16 departamentos
en muchas localidades de esos departamentos, y ya los productores y sus asistentes técnicos empiezan a tener esa primera nivel de información para toma de decisiones. Lo segundo es cómo cambian las prácticas agrícolas, no solo de fertilización, sino qué cosas pequeñas se pueden hacer para mejorar el desempeño del cultivo frente a lo que puede pasar las siguientes semanas. Coberturas, polisombras, sembrar más bajito, más alto. Hay cosas muy sencillas. Hay una política muy concreta del Ministerio de Agricultura que le escucha mucho al ministro, que tiene que ver con el manejo del agua. También entendiendo el agua como un recurso escaso, cómo afora, cómo logra uno los aforos y la comprensión de qué agua en sus dosis efectivas puede uno utilizar para proteger el cultivo frente a estaciones y momentos de baja precipitación. Y las respuestas de más, que toman más tiempo, que son las más serias, las más profundas, tienen que ver ya con las respuestas principalmente desde la genética, desde la biología. Los recursos genéticos criollos, los que de pronto la agricultura no mira hace mucho tiempo, tienen, pues, ¿por qué están ahí? ¿Por qué son criollos? Porque han sobrevivido todo tipo de cambios del mundo durante muchos años, y tienen genes que permiten generar tolerancia o resistencia a temas climáticos o a temas biológicos que genera el cambio climático. Y lo que estamos trabajando es un proyecto muy fuerte con el Ministerio de Agricultura de bioprospección, de comprender esos genes, identificarlos e incorporarlos en la papa, en las variedades más tradicionales, para que esos cultivos también aguanten y se desempeñen mejor en cambio climático. Pero podemos hacer un simposio nuevamente sobre el tema. Ministro, este año usted nos va a acompañar a lanzar varias cosas. Las primeras uchuvas registradas del país con el ICA, validadas por el ICA, para apoyar toda esa nueva norma que va a permitir profundizar el mercado de exportación de Estados Unidos. Eso lo haremos con usted en unos próximos meses. Y hablando de papas, tenemos una papa que va a reemplazar, esperamos, la R12, que es la papa que utiliza la industria con muchísima mayor eficacia productiva, y una que llaman yema de huevo o papa criolla, que también esperamos que no solo sirva para nuestros consumidores, sino que también empiece a apalancar la agroindustria de exportación, porque la papa necesita no solo más productividad, sino ir ampliando sus mercados para no generar unos problemas de excedentes importantes. Entonces, esas son solo 12 pildoritas de lo que vamos a hacer este año con usted, ministro. ¿Que entregamos este año al lado de otras variedades? Sí, señor. No vamos a quemar aquí todas las noticias, esas dos variedades, entre otras. Es la primera vez que sale una variedad, dos, de uchuva certificadas en el país. Hoy hay unas pepas de uchuva grandes, unas más dulces, unas menos dulces, unas más pequeñas, etc. Entonces se van a sacar dos variedades específicas de uchuva con la certificación del ICA por parte de Corpo ICA. El tema de la papa que mencionó, esa primera papa que puede ser el reemplazo de la R12, es una papa que podemos llamar en climas templados de doble propósito. De propósito, ¿cierto? Sí, tanto para el ama de casa en fresco como para la industria, o sea, tiene ese doble uso claramente definido. Ese también es otro producto que vamos a lanzar, y así otros productos que, acuérdense, cuando estábamos en las dificultades del grito social, como le llamo yo a los momentos de efervescencia que se presentaron tan duros hace 2 años con el sector agropecuario, a donde uno de los reclamos de los campesinos era la protección a nuestros productos nativos. Esa es la respuesta a ese requerimiento. Un plan semilla de 16 semillas de productos nacionales. 16 de especies, ministro, especies. Más de 121 variedades. Ok, 16 especies, sí, eso me da para más. Más de 121 variedades de productos agrícolas nativos de Colombia, cuyas semillas nunca habían sido estudiadas. Y que básicamente lo que usted está haciendo, para que la gente lo entienda, es genéticamente ponerlas en el punto de... En el punto óptimo, ministro, entregarse esas a los productores, asociaciones que vamos a fortalecer con el ICA y el SENA, el acompañamiento de ustedes, y que ellas se dediquen a hacer toda esa distribución local entre sus vecinos, mejorando la producción, pero también la inocuidad, la salud, la calidad de sus productos. Muy bien.